Hello, class. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Fine. Fine. Excellent. Good, yes. Evening. Good to see you again. Thank you, ready? Teacher. Ready? Ready. Are you ready to rock and roll? Yeah. Yes. Rock and roll. Muy bien. Contento de verlos acá, ¿ok? Atentos y dispuestos. Excelente. Gracias, teacher. Gracias. ¿Vas a comprar pan? Gracias a usted. Sí, ya es hora del pancito. Gracias, teacher. No me estén mencionando pancito que me dan hambre, por favor. Gracias. Ok, vamos a comenzar ya que estamos... yo tengo las 9:06. And we have a lot of material to cover. Tenemos bastante material que trabajar. Y vamos a comenzar, okay? So let's start. Can you see my screen? Yes. Yeah? Okay, let me see if I can fix my... my camera. Okay, there it is. Okay, let me see. Okay, so here we have, aquí nos quedamos, ¿verdad? Yes. Okay, y no lo practicamos. Vamos a practicarlo. Yes. Okay, let's do it. This is a conversation, this is a short. This is a, okay. Permítanme. Okay, let's see. One night, okay, here we go. Okay, listen, listen. This is the conversation. It says, hi, my name is Michael Ora. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay. Okay, Heather. What is your question? Teacher, esta lección la vimos ayer y estuvimos practicando en los grupos. Okay. Teacher. Entonces vamos a preguntar. Okay, thank you. Entonces vamos acá. Okay, thank you. Gracias por recordarme. Let's do it. You're welcome. Okay, so we have popular names and nicknames in the US. For males, we have names and nicknames. Do you know what is a nickname? ¿Sabe usted qué es un nickname? Tiene apagado el micrófono. Okay, okay. Thank you. I'm sorry. I had an issue. I had a problem. Okay. So here we are again. Thank you. Okay. Let me see if I can share my screen again. Aquí vamos. Here we go. Ahí estamos. Okay. So the question was, can you see my screen? Yes. Okay. Sí. What is a nickname?
Un apodo. Un apodo, ¿ok? También es el diminutivo de su nombre o de los nombres. ¿Ok? Ejemplo, for males, we have Anthony, Tony, Christopher, Chris, Joshua, Josh, Michael, Mike, Matthew, Matt. For females, names, Elizabeth, Beth, Jennifer, Jen, Catherine, Kathy, Nicole, Nikki, Susan, Zoo. Okay, do you have a nickname? Sí. A veces nuestras familias nos dan unos nicknames y nos queda así para siempre. ¿Verdad? Por ejemplo, Neto. Y todos saben quién es Neto en la familia, todos saben quién es Neto en la colonia y hasta en el trabajo. ¿Verdad? Digamos que a Luis le dicen Luis. Todos le dicen Luis. ¿Verdad? Y ese es su nickname. A Alejandra le dicen Ale. Ale, Ale, Ale. Y Ale, y hasta en su perfil tiene Ale, ¿verdad? Entonces, esos son los nicknames, ¿verdad? Esos son los nicknames. A veces nos sentimos cómodos también con los nicknames y también son apodos, ¿verdad? Hay personas que se sienten cómodas con su apodo. Pero son apodos bonitos. Que le digan tigre. Se siente un tigre. Muy bien. Vamos, mis tigres. Entonces, vamos a ver. I'm going to ask you for what names do you know? De estos listados, what names do you know? ¿Cuáles son de estos nombres? ¿Cuáles conoce usted? Dígalos, por favor. Anthony. Anthony. Yo me acuerdo. Uh-huh. Christopher. Yes. Michael. Matthew. Joshua. Matthew. Jennifer. Jennifer. Elizabeth. Catherine. Nicole. Catherine. Nicole. Y Joshua. Joshua. Okay, muy Susan. Bien. Susan. Susan. Perfect. Very good. Very good. Excellent. Okay. Next question. Jasmine participó, ¿verdad? Okay, thank you. Ahora bien, who are some famous people with these names? Comienzo yo. Espérame. Michael Jackson. Nicole Kidman. Nicole Kidman. Anthony Hopkins. Perfect. Christopher Reed. Superman. Elizabeth Taylor. Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. Marcos Witt. Marcos. Bueno, okay. Continue. Susan Sarandon. Okay, Sarandon. Okay, very good. Excellent. Sí, me imagino que podemos. Jennifer Aniston. Mark Anthony. Mark Anthony. Very good. Teacher, Christopher Robin. Christopher Robin. Oh, Winnie the Pooh. Yeah. Está buena jugada. Está buena jugada. Sylvester Stallone. Sylvester Stallone. Ok, muy bien. Ok, ya mencionamos los que estaban acá, ¿verdad? Ok. Now, what names are popular in El Salvador? Parte de esos, ¿cuáles otros? Creo que en esa parte tenía una idea en relación a Tony, que creería yo que sería como la traducción de Antonio. Correcto. Se puede implementar el Toñito, por decirlo correcto, así. Correcto, correcto, Otoño.
Yes. Michael, también, además Michael. De Mike, le dicen Mickey. Mickey, okay. Acá en El Salvador, what are the popular names in El Salvador? Pepe. Pepe. Okay. Ah, Chepe. Yeah, Chepe. Everywhere. Chepe. María. 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 A los Alejandros. Alejandro. Le dicen Ale. Ale. Alex. Kevin. My Jenny name is. No le dicen Jenny. Le dicen Jenny a la Jennifer. Okay. My name is Enrique y me dicen Quique. Quique. Sí. It's very popular. Yeah. Uh-huh. A las Nicole le dicen Nico también. Nico. Nico. A Elizabeth dicen Betty. Betty. A los Gustavo le dicen Tavo. Tavo, yes. Tavo. Los Francisco Pancho. Pancho, Roberto, chico. Roberto le dicen Chove. Chove, yes. A los Francisco le dicen Pacos. All right. También chico. Yeah. Okay, thank you. Very good. Let's continue. Vamos a practicar ahora o vamos a estudiar un poco de esto, ¿ok? These are the possessive adjectives. Esto que usted ve acá dice my, your, his, and her. My equal me, ¿verdad? Your equal tú. Is es el su de él, and her okay. ¿Qué hacen los possessive adjectives? Indicar propiedad. Indican propiedad. O sea, my name, your name, his name, her name. Si yo digo, if I have a friend here, you know, el nombre de él es Carlos. Digo, his name is Carlos. Tengo a mi amiga acá y ella se llama Carla. Digo, her name is Carla. ¿Ok? Al igual lo puedo hacer con pertenencia, ¿verdad? That is her house. Esa es la casa de ella. That is his car. Ese es el carro de él. ¿Ok? And that is your bicycle. Esa es tu bicicleta. Entonces denotan posesión. ¿Ok? Uso el his para... Él, ¿ok? Y uso her para ella, all right? Muy bien. Ahora vamos a hacer grupos y van a presentarse de esta manera, ¿ok? Por ejemplo, student number one is going to say my name is, in my case, gonna be Victor, ¿ok? My name is Victor. Y luego la persona que sigue va a decir, ok, his name is Victor, my name is Vicky. El tercero va a decir, his name is Victor, her name is Vicky, my name is Michael. Ok, el que sigue va a decir el nombre del primero, del segundo, del tercero y su nombre. Y así hasta cerrar el círculo. ¿Understand the activity? Yes. 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 Okay. Everybody. Ok, vamos a crear los grupos. Yes. Esto me da un poquito de lata. Pero...
Okay, 3 minutes. What happened, Luis? No pudo entrar. No le escucho. ¿Cómo no? Sí, sí, ya. Ya estoy acá en la clase. No, en el grupo. ¿En el grupo? Sí, estamos trabajando en grupo. Oh, no, no. El 4 me parece que soy. No. Sí, sí. Sí. Para entrar, ¿cómo hago? Tenía que aceptar o permitir, no sé cómo es el diálogo. Lo voy a enviar a otra sala. Okay. Sala 1. Uh-huh. Brenda. What happened?
Okay, class, let's continue. How was the activity? ¿Cómo les fue con la actividad? Excelente. Muy bien. Very good. Very fine. Very good. Okay. Very good. Son sino que solo no, I am not. I am not. Okay. Very good. Mm-hmm. Okay. Porque el tema de respuestas cortas. Bueno, bueno. Okay, let's continue. In our first class, we were talking about the alphabet. ¿Se recuerdan? Yes. Okay, so we're going to practice the alphabet. Vamos a practicar el alfabeto de diferente manera. Okay, so I want you to close your mics. Porque si lo repetimos todos al unísono, vamos a tener bastante... va a sonar bastante fuerte. Entonces no nos vamos a comprender. Ok. So just close your mics and repeat. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. One more time. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Perfect. Yes. Okay. Yes. 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 Okay. Yes. Vamos a ver. I need a volunteer who can say the alphabet. Ahí para nosotros, por favor. Vamos a ver. ¿Quién? 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 Hi. 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 Okay. ¿Quién primero? Okay. Démosle a la. Sí. Démosle a la. Kenia. ¿Quién? Who is it? Kenia. Kenia, okay. Kenia. Sí, vamos, yes. Vamos, vamos. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Perfect, very good. Thank you. Congratulations. Vamos a ver qué más. Yo. Sí, aquí tengo. Veamos, vamos a ver. Tengo a Eder, dijo, ¿verdad? ¿O quién era? Yo me yes, teacher. Vamos a ver, pero vamos a ver, porque no quiero que me vayan a resentir, ¿verdad? Porque levanté la mano y yo quiero participar. Nunca me dejan participar. Vamos a ver, ¿quién dijo yo? Yo. Mario. Mario, vamos, Mario. Mario. Bueno, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Perfect, Mario. Thank you. Gracias. Veamos, ahora sí. Ana Yasmin. Okay. C, D, A, F, G, H, I, G, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Very good. Thank you. Thank you. Ale, Alejandra María. Voy. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Very good. Thank you. Muy bien. Y rápido. Oscar, Oscar Manuel. A, B,
C, D, F, G, H, I, G, K, L, M, M, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, C. Very good. Tengo varios, tengo varios. Vamos a ver. Elsa. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, C. Very good. Thank you. Una más porque tenemos que y luego le vamos a dar participación en el siguiente. Vamos a ver, Caroline sería. Cuatro. Caroline. ¿Yo? ¿Sí? Sí. Yo. Caroline. Carolina Esmeralda. ¿Cuál, profe? Profe, si quiere a mí, solo díganme mejor Caro, porque hay tres. Ah, ok. Caro. Ok. Pero es de las que tienen levantada la mano, es la única aquí. Ok. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Very good. Okay, now. We're going to go to the activity, the class activity. We're going to work in groups, okay? Vamos a trabajar en grupo. Pero vamos a hacerlo de esta manera, okay? So, van a ser dos actividades. The first activity is this one. What's your name? I'm Sarah Connor. Is that Sarah? Is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R? No, it's C-O-N-N-E-R. Okay. Vamos a ver, ¿quién me acompaña a con este ejercicio? Yo. Hi. ¿Quién? Vamos a ver, Eder. Ya. Yeah. Ok, yo pregunto, what's your name? I'm Eder Olmedo. Is that E-D-E-R? Yes, that's right. How do you spell Olmedo? O-L-M-E-T-O. Very good, excellent. Esto lo hicimos ya con nuestro nombre. ¿Ok? Esa es la actividad que vamos a hacer en grupo. Vamos a ver quién más me acompaña a repetir el ejercicio. Yo. ¿Ok? Comienzo. What's your name? I am Jasmine Rodriguez. Is that J-A-Z-M-I-N? No. Jasmine. S. With S. Oh, sí, con S, ¿verdad? Okay. Ajá, entonces, ese, sí. Is that Y-A-S-M-I-N? Yes, that's right. That's right. That's right. Okay, good. How do you spell Rodriguez? No, it's R O. No. Claro. No. Ana. Cuando yo le pregunto, how do you spell Rodríguez? Usted va directamente de letra Rodríguez. Ya nos olvidamos del patrón este. Bye. Ok. Ajá, R O D R I G U. Ok, very good, thank you. Very good. Vamos con una participación más. Yo sé que todos queremos participar. Lo vamos a hacer en grupo. Oscar.
Oscar, vamos a ver, Oscar. Very good. What's your name? Oscar Castillo. Very good. Is that O-S-C-A-R? Yes, that's right. Okay, how do you spell Castillo? C-A-S-T. I-L-L-U. Oh. Oh. Very good. Excellent. Okay. Como ustedes vieron, lo que hemos hecho previamente con los compañeros es lo que vamos a hacer en grupo. Ok. Pero, ¿qué va a hacer usted? ¿Tiene lápiz? Do you have a pen and a notebook? Yes. ¿Sí? Entonces, cuando, yes. Cuando usted le pregunte a su compañero o alguien pregunta al compañero, usted apunte. ¿Ok? Tome nota. Si no es la letra que usted cree que es, pues así déjela. ¿Ok? Es parte de el aprendizaje. All right? Vamos a trabajar en grupo. I'm going to give you 4 minutes to work. Creo que 4 minutos y el extra 5 minutes nos vamos. ¿Ok? Let's go to work. Vamos a los grupos. What happened, Carolina Esmeralda? No pudo unirse. No, profe. Ah, bien ahorita. Ok. Brenda Maribel, le veo oscuro aquí. I'm going to drink some water. Luis René, ¿qué le pasó ahora? Hola, es que, ¿cómo le llaman? Se me perdió la señal de la computadora, entonces me fui para el teléfono inmediatamente. Ah, ok, ahorita lo asigno. No sé qué le pasó a la... Ahorita lo mando a la sala 5. Ok, gracias. Bueno.
What happened, Daniel? ¿Qué pasó, Daniel? Es que me acuerdo el grupo, estaba con Fabricio. ¿Y qué le pasó? ¿Quién lo sacó? ¿Mucho molesta? No, el internet. El que llega a molestar usted. Ah. No, el internet. Por callado. No, se está explicando. ¿En qué grupo estaba? En el de Fabricio. ¿Qué número era? No se recuerda. No recuerdo. El 2. Ya lo vi. Ahí lo envío de nuevo. We're going to close.
Ah. Hello, hello. ¿Cómo les fue, chicas? Excellent. Very good. Muy excellent. Very good. ¿Sí? Very good. ¿Todos participaron? Excellent. Yes. 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 Muy yes. Bien. Yes. Muy bien. Vamos a continuar, ¿ok? Solo esperamos que... Los tres corrieron, vamos a ver. Let me see. Okay, so we're going to talk about titles. Titles in English, and we have titles in Spanish. Para que tengan una idea que son titles. Cuando decimos señor, señora, señorita, esos son títulos. Al igual que en inglés. Por ejemplo, vamos a preguntar por acá. Yo hago una pregunta y le pregunto a Jasmine. Jasmine, are you single or married? Single. No, not. I am married. Ok, usted es casada, ¿eh? Cuando sí. Digo, I am married, estoy casada. Yes, entonces, yes. ¿Cuál es el título para Jasmine? Sería Mrs. Voy a escribir acá abajo. Mrs. Rodríguez. Okay, uso el Mrs. for married females, para mujeres casadas. Okay, muy bien. Vamos a buscar una chica por ahí. Hi. Vamos a buscar. Okay, Alejandra. Sí. Are you single or married? Single. Fíjate que también ya lo contesté. Ah, ok, single. Sí, porque. Ok, entonces Alejandra María es single, entonces ella es Miss. Miss Lemus. Ok. Es single female. Para mujeres completamente solteras y libres, ¿verdad? Empoderadas, sí. Eso. Ok. Al igual que Eugenia Margarita, ¿verdad? Single. Yes, yes. Or no? Ok, yes. Ok. Vamos a ver. Entonces tenemos Mrs., Miss, pero yo diría aquí con Elsa, si me quiero referir a Elsa Noemí, con respeto, ¿verdad? Y no sé si es casada o es soltera, voy a usar el Miss. Sería Miss Guerra. ¿Ok? Esto es para single or married. No lo sé, ¿verdad? Pero me quiero referir con ella, a ella con respeto. Digo Miss Guerra. ¿Ok? Hey, teacher, pero el Miss y el Miss se escuchan casi igual. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a poner entre paréntesis acá. Y sin paréntesis. Dimos Miss. Es una S larga. ¿Bien? Digo Miss Lemus. En la escritura lleva dos S, ¿va? Sí, sí. Solo que le he puesto entre paréntesis en la, como la pronunciación. Como más prolongación. Ajá, más prolongación. Entonces, ahora bien, con Miss Guerra, entonces la pronunciación lo... Ese es con Z. Miss Guerra. ¿Ok? Esa es la diferencia entre Miss y Miss. ¿Comprende? Yes. Ok. Yes. Entonces tenemos Mrs. categóricamente casada. Miss single. Soltera. Y Miss soltera o casada. Ahora bien, Eder,
Are you single or married? I'm single. Single. Entonces usted es Mr. Olmedo. Mr. Olmedo. Okay. Ya sea para soltero o casado, somos Mr. Okay, comprende? Yeah. Yes. Yeah. Okay. Yes. Now, I want you to write down, vamos a hacer este pequeño ejercicio, dice, on your notebooks, think of three people, write their titles and last name. Una cuestión. Cuando usamos titles, solo vamos a usarlo con apellidos. Okay? No con nombres. No podemos decir Mrs. Lorena. Tengo que usar el apellido de la persona. ¿Ok? ¿Comprende eso? ¿Título? Yes. ¿Título? Yes. ¿Apellido? Yes. ¿Title? Yes. And last name. Escriba tres y tómeme la fotito y me lo manda el grupo de WhatsApp. Mande evidencia de lo que hizo en su cuaderno. Tres de cada uno con solo uno. No, solo tres. Solo tres. Thank you. Excellent, excellent. Very good. Mario, thank you, Mario. Thank you, Ale. Aquí. Ana Lu. Castillo, thank you, Castillo. Hay unos símbolos que I don't know what does it say. Miss Portillo. Mrs. Thank you. Valeria, thank you. Technology. Yo creo que pues quisieron poner. Technology, thank you. Brenda, thank you. Luis, thank you. Brenda, thank you. Javi, thank you. Mari Najarro, thank you. Jasmine, thank you.